Yo también. La luchadora de ayer. Estoy ¿Cómo se prácticamente llama? al lado del ¿Wolf? tronco. Bueno, ¿me ves? A tu izquierda, izquierda. Hay una en medio. Estuve ayer en el. Yo aquí a tu En izquierda, el tío, pero. combate y tal. Bueno, Ah, en el no combate suyo. creo que es otra vez. No sé si te habrá comentado lo que pasó. Oye. Nieto, nieto. ¿Quieres Tengo todo. hablar en un Vamos. lugar más? Espera, échate una venda Ya me antes. entiendes, no mitad de aquí. Nah. Es un 54, No le no, pegues, no no le puedo pegues. hacer nada, pero sí, vale, sí, Igual te sí. harán No, como no, la no, pucha. es que Da igual. ayer cuando estaba en el Perfecto. gimnasio, Vale. ¿vale? Me percaté de que estabais Es hablando. que soy de la comunidad esa, sí, vamos a sacar. Habla con un chaval. ¿Dónde está? En la isla, que me falta matar a un zombie, espérame. Y hablar una cosa de lejos del gimnasio, no tanto de estar. Me mojo, aviso. Vale. Dale. A ver, no sé si sois colegas o tal, pero es eso. Ayer se lió parda, donde, ¿cómo se llama? En el Instituto de Humane. ¿Sabes? Dejémoslo en que a lo Ya, pero mejor yo estaba un hablando con el campo. combate. ¿Cuántos son 100 hábitos? No. No. Hola, hola. Dejémoslo en que tuvo un accidente. ¿Qué decía? Vine con ¿Y dos cuántos son 100 colegas hábitos? y bueno, me habrán dado el palo, supongo. Tiempo. Voy a apagar yo también la radio, un segundo. Vine con dos amigos y lo último que recuerdo es que querían dar el Dame un palo a una segundo. gente. Ok. Voy a quitar un momento radio, ¿vale? Cualquier cosa me pegáis un chasquido que estoy mecánico. Joder. Pues eso, vine con dos amigos y a la hora de tal querían dar el palo a una gente. Y yo creo que esa gente termina siendo yo, sin más. No recuerdo nada. Amigo, amigo. ¿Quiere un pulso? No. Mira, tío, estamos en una conversación privada y lo último que tenías que hacer es Vale, chúpeme el interrumpir. culo ahí, que me huele a pulpo. Soy A así, sopla, tío. pollas. Bueno, pues Un eso. segundo, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Francesco, me copia. Rápido. Ya como me copia. Mira el mochilero que está saltando por gimnasio, ¿lo estás viendo? Que tiene así rapadito. Está pegando a. Está en gimnasio, está pegando al aire, no sé. Un mochilero. Vale, pues quedaros con la que me lo voy a llevar fuera. Que voy a hablar con él, ¿vale? Que me ha dicho que le he hecho el culo con la pulpo. Ahora retorno. No te preocupes. Vale, sígueme. Luego, ok. No, no, dime, dime, dime. Ah, Dime, sígueme. vale. Que te habías dicho, sígueme. Me encanta fumar. No te preocupes. Pues eso, que vine con dos amigos, querían dar el palo a una gente y lo último que recuerdo es que hubo un accidente en una especie como de camión que había como un soldado calvo y no me acuerdo de mucho más. Y hace no mucho desperté en la parte trasera de. Creo que es una pollería, no lo tengo muy claro. Parecía que me habían dado una Una pal. pollería. Creo que es una pollería, no lo sé. Es el edificio ese de allí, donde están Vale. las vías del tren. Me dejaron ahí, estaba. Literalmente, me rozaba cualquier cosa y moría. Llegué prácticamente aquí arrastrándome y sabía que me habían dado el palo. Es lo único que sabía. Y al menos. Y vamos, ya te digo. Bien hecho. A menos que de repente conozcas un tal Carlos, dudo mucho que.
que sepas de esta gente. Carlos. Sí, es un... Bueno, yo pensaba que era un colega, pero... Es un puto borracho. Sin más. ¿Quiénes fueron las personas que te dejaron detrás de la pollería? Pues, yo qué sé. A ver, ya te he dicho. Yo vine aquí con dos amigos. Uno se llamaba Carlos y el otro era americano. Del norte. No me acuerdo muy bien del nombre. Vine con ellos y lo último que recuerdo es venir al campamento y un montón de gente reunida como en un camión militar, ¿sabes? Porque iban a hacer no sé qué de excursión o una gilipollez así. Pues esos dos querían darle el palo al conductor. Y cuando nos fuimos a subir, no me acuerdo de mucho más. ¿Peleaste? No. Es que ya te digo, lo tengo todo muy borroso. Y... Sinceramente. Cuando pasó todo eso, desperté, me estaba aturdido, lo primero que pensé es... Corre. ¿Me entiendes? Al final no sabía muy bien qué coño estaba pasando. Así que simplemente decidí investigar a lo lejos a la gente, ver qué vestían, qué ropa, qué pinturas tenían, tatuajes y bueno, no destacar demasiado. Porque mira, sinceramente, no sé dónde estarán esos dos, pero así seguro que no me pillan. Debe ser que, aunque digas que no, eso es un poco nuevo, ¿eh? Porque han pasado cosas que... Hostia. Que han pasado cosas que... ¿Qué coño? ¿Tienes visual del objetivo todavía? Un poquito más alto. Ya, pero si digo que si tenéis visual del objetivo. Vamos a dejarlo para después porque. Pues si me hubiese contestado, si lo hubiésemos hecho ya. Vale, nada. Pues muchas cosas. Cabezas. Vale. Igualmente, si tienes fotos de él. Luego hablamos. ¿Tu nombre? Redco. ¿Cómo? Redco. ¿Apellido de Federación Rusa? Confirmo. Sí. Aunque... ¿Perdón? David, Ania. Imagina. No me gusta mucho decir que... ¿Sabes? No sé... Hay gente que... Un poco... ¿Cómo decirlo suavemente? Genera conflicto en según qué gente. ¿Me entiendes? Mejor mantenerse a lo... Vale. Exacto. Porque aparte, también, yo qué sé, a uno le he dicho que era polaco, al otro... Porque, por lo visto, en Polonia, no sé si lo sabes, pero los apellidos también terminan más o menos así. Uh-huh. Pero... sabiduría de ello. Así que aproveché un poco y, bueno, depende de las personas, a cada uno. Depende de lo que se me ocurriese en el momento.
Pues encantada. ¿Tu nombre? Sí, no es mucho pedir, claro. No, no, es que tengo 3.000 cosas en la cabeza y pues se me ha olvidado cómo me llamo. A ver, ya que me has contado todo esto, te lo digo ya, sé. Vale, porque si tengo un tío callado. A mí me conocen por señorita. Pero mi nombre es Lady, ¿vale? Ok. No me gusta que me digan Lady en el refugio, porque todos me conocen como señorita, ¿vale? Ok. Así que si me ves, mantente al margen de llamarme Lady, porque a lo mejor me cabreo. Bueno, lo que te estaba diciendo, Redco, obviando ya del nombre. Creo que ayer donde fuiste, creo que fue la... Cuidado. ¿Perdón? Creo que donde ayer te dirigiste... Sí. En ese camión militar... Por decisión que pudiste tomar en tu vida. Ya me percaté, ya. Por lo visto, hay una... Bien. Uy. Por lo visto, hay una asociación que se llama Elenia, que se supone que... Se convive en... Ah, por cierto, aprovecho. No fue ayer. ¿Qué? O sea, lo del camión es lo último que recuerdo. Antes de despertar. Da igual, me la pela, no pasa nada. Yo te lo cuento y ya está. Okay, si esto al fin y al cabo te vas a enterar por otra gente. Hay una asociación que se llama Elenia, que está dirigida por Wolf, por la chica esa. Se supone que Elenia quiere hacer un mundo mejor en esta mierda de vida. Pero todas las cosas no son como en la frase esta que dicen los americanos, no es todo lo que reluce, o así era, no sé. Uh-huh. Tengo mucho porque esa gente es, ¿cómo te explico? Han hecho una campaña de boxeo, que se supone que, pues bueno, ayer fue. Es muy automático eso, boxeas. ¿Vale? Boxeas y te llevan camilla. Y esa camilla, desconozco, pero si Elenia tiene asistencia médica y 20.000 cosas, que está bien, ¿entiendes? Uh-huh. Está bien, coño, que tengan recursos médicos y tal. Imagínate que en esto que te quedas cao, te sacan sangre. O cualquier cosa. Yo por esas cosas no me fío, y aparte que la chica, la dirigente de ello, no la veo bien de la cabeza. Por lo que vi, yo también tampoco lo creo, la verdad. Yo no soy nadie para juzgarles, que hagan lo que les dé la gana, pero yo con esa gente intento evitar. De hecho, paso por ciudad y tengo que sacar el xenomane. Hago lo que sea para llegar al refugio y cogerlo. Porque... Pero bueno, también te digo, la 112 que creo que es de allí, no lo sé. Ahí, bueno, ahí tienen más mano y pues bueno, sí. ¿Vale? Ahí, pues bueno, son gente que te ayudan. Pero leña y todas esas movidas no... Además hace una propaganda en refugio que a mí no me mola. Pero ya te digo yo, es cada uno, es gusto de la gente. Ya... Pero a mí no me dan buena espina. Y eso que te hayan dejado ahí tirado, ahí, pues tampoco. Hmm. Es raro. Lo bueno es que algún médico de allá te reanimase. O te diese algo para que te despertases. ¿Entiendes? Y ya sí. De ahí... Eso, que son gente que hacen propaganda un poco XD, ¿sabes? Para que me entiendas en otras palabras. Sí. ¿Vale? Y a ti te lo pueden vender todo bonito,
quieras y tal, pero a lo mejor es una puta mierda. Yo me reco. A ver, yo por lo que pude ver de esa gente, un poco sectario sé que es. Sinceramente. Porque aproveché a pasarme a la mierda esta del boxeo, aunque sea el final. Y es por lo que te digo. De hecho, bueno, se lió bastante. Dejémoslo ahí. De hecho, no sé si te enteraste, pero estaba amañado. O sea, prácticamente, porque... bueno, el último combate lo consiguió ganar una persona, pero bueno, dejémoslo en que hubo una persona que se quedó fuera porque sí. Esa persona era de hecho Wolf, si no me equivoco. La chica morena. Que se dio un rebote bastante tocho a tal punto de que, bueno, pues un chico, creo, no sé cómo se llama, a lo mejor Nico, la dejó seca en el suelo. Como te estoy diciendo, yo no tengo mucho que opinar porque tampoco he estado, pero con la pava sí. En sí, por lo que está escuchando en refugio y tal, no sé, es algo que no comparto. Pero bueno, fue interesante el ayer. Ten cuidado y ya está. Hacen muchos eventos, eso sí, y están muy bien, pero... No. Ah, eso sí. Pues... Que joder, que te hayan dejado en los pollería. Qué lamentable. Ya, joder, ya te digo. O sea, hará un mes, más o menos, que desperté en la pollería. Y he estado mirando a ver si encontraba a esos dos gilipollas y... Y a menos que se hayan cambiado la forma de vestir o tal, no los he visto en ningún sitio. Solo, ¿verdad? Ahora mismo, sí. Pues... O sea, me voy moviendo según me voy viendo, ¿sabes? Al final, joder. Trabajo es trabajo. Sí, pero tío, igualmente ten cuidado porque aunque sea trabajo, entiende que hay cosas que uno mismo no puede llegar a alcanzar, ¿entiendes? Yo trabajo también sola y hay algunas cosas que... Tengo un límite, ¿entiendes? Y a lo mejor esa gente va armada hasta los putos dientes. Y por ejemplo, porque no te voy a manchar tu nombre, yo misma no me los puedo cargar. Y me arrepiento de decirte esto, pero es la verdad, es la realidad. Uh-huh. Esa gente a lo mejor te puede decir, no, es que nosotros hacemos solo combates, no sé qué. Y luego tienen 300 carabinas guardadas en una caja de... ¿Sabes? Sí. Hay que tener mucho cuidado con la gente. Ya está. A ver, eso está claro, y más últimamente. Claro. Es un gusto rico. Venga. Pues no te voy a robar tampoco mucho más tiempo. Que te he visto... ¿De? No, si era porque me ha calentado... Nada. Tengo mil cosas en la cabeza. Sí. Porque tenemos ahora que... Y eso, que... Un gusto. Y cuidado, chico, que la gente es mala. Ya, me imagino. Un placer. Turma igual con coche. Si no vamos en mi Titan, ¿eh? O en... Hola, sí. Ya no, estoy por aquí, que me habían parado. Da. Buenas. No sé quién es, pero vale. Redco, el ruso, el... Ah. No, no le conozco, no te conozco. No, ah, vale, por si acaso. Bueno, pues me han hablado, por si acaso, el ruso, el cual siempre se me olvida su nombre porque es demasiado complicado, mi hermano pero, ruso, que siempre me olvida. A ver, escucha. Venga, sube. A ver, Redco. Muy, muy complicado, mucho texto para mí. Pero si te estoy viendo. ¿Cómo sube?
¿Tienes que dar una puti vuelta? Pues venga. Va, pues, espera, que te abro la puerta de adentro y tienes que subir. Espérate, voy con él, de loco. Pero te tienes que sentar, cuidado. Que aún no lo he probado. ¿Os montáis o sentáis en una silla o hola, hola. Hola, te vienes a dar una puti vuelta en la caravana. Me siento imbécil, ¿cómo mierda se me...? ¡Hola! ¿Cómo mierda se entra? Sube, saltando sin más. Saltando. Sin más. Oye, quítate, coño. Y tenéis que sentaros en una silla. Vale, ahí, ahí. Alto. Cuidado. A ver. Que ya os veo. Por favor. Bueno. Venga, Alex, tú también. En algún lado. Creo que si vais parados no pasa nada, ¿eh? Si vais parados no pasa nada. Bueno. Voy a intentar sentaros en la cama. En la cama. ¿Dónde está la cama? Ahí atrás. Oye, pero, ¿en serio en ese asiento que tenemos aquí al lado nadie se puede...? Me da que no. Ah, mira, ya están los dos en la cama. Vámonos. ¿A dónde vamos? A la casa. Que Canario no lo ha visto. No. Ah, vale. En el peor de los casos sí que se convierte en una puti vuelta y salimos volando. Avisarme si alguien se da. ¿Por qué? ¿Se te ha marcado la casa? No. Bueno, para. No caí, ¿no? No, nos caemos, pero abre la puerta y te marco. Ah, de locos, me acabo de bajar. Pero... Pues la te puede atravesar. ¿Lo ves ya? Sí. Vale, vámonos. No, te lo puede decir mi madre, espera. Va tú adelante, ¿no? Sí. Ah, No se caen, lo que están adentro. Están peligrando y se caen. Pasan qué cosa. Bueno, yo voy a pensar que voy a probar. Aquí está Yula la caravana. Sí. ¿Hay caravanas mejores que esta? La guagua es muy grande. Y esto ya estorba, imagínate la guagua. Y esto quiero una guagua. Lo puedes meter por tierra. Pero si esta es una guagua. Puta fantasía. Guagua. Esto es una fantasía, seamos sinceros, una casa portátil. Quiero decir, esto es una puta fantasía. Lo que no sabía era que era vuestro, o sea, os he visto un montón de veces. Va a 134. ¿A 134? Hostia. Va rápido para hacer una autocaravana. Por cierto, ¿te importa que te quedes como el ruso? Es que... Sí, esta radio es personal vuestra, ¿no? Sí. Vale, pues... Una cosa, ¿es normal que de repente me duela la pierna? No. ¿Has caído? No, sí, sigo aquí, sentado, pero de repente me siento como tres cuartos, ¿sabes? No te preocupes, tengo retal. Pero yo pregunto por si acaso. Pues eso, que dadme una semana y no te preocupes que... ya os explico cuando lleguemos. Dadme un segundo, que estoy haciendo una cosa. Espera, que me están hablando. Un momento ruso. No sé si ha dicho un momento ruso o momento ruso. Momento ruso. Ah. Yo tengo vodka. Ya estoy, perdón. Ya estoy.
Espera un momento, que yo creo que voy a dormir antes de la tormenta. ¿Estamos muy lejos? O lo digo porque a lo mejor, pensando cómo va la tormenta últimamente, a lo mejor hay alguno que se tiene que quedar en pie, como paremos en mitad de la nada. Creo que no estamos muy lejos. Nos quedan 4 kilómetros. Ah, vale, te iba a decir, hostia, ese creo me encanta. Bueno, cerquita y a la vez. A ver, escúchame, como tardemos 5 minutos en 4 kilómetros, 135, esto no va, ¿eh? No, yo tampoco. Pero como son las tormentas, las retrasan cada 2%. Ah, eso sí. Cuando quede un minuto, nos paramos. ¿Nunca retrasas? ¿Sí? ¿Nunca retrasan? ¿Me oís? El reinicio, cabrón. ¿Qué? Yo igual me tengo que ir un rato, ¿eh? No. ¿Y en dónde estoy? Si eso me quedo en la casa. Cosas de arriba. Ah. Tardo como mucho media hora o una hora. Ah, poquito, ¿no? Nah, lo típico. Pues creo que sí llegamos. Ay, ¿cómo era? Que sí, yo creo que sí. Llegamos, pero 100%. Claro, es que ya te digo, si no después de la tormenta, yo tardé ayer en abrir los ojos 4 minutos. Hostia. Nah, esperamos. Claro, por eso decía, ¿sabes? Es que la tormenta, cuando yo se conoce que hasta que no cae la última gota, yo ya no entro. Llegamos, llegamos. A mí me mola la caravana, ¿vale? El tipo. Es la hostia. Y además está guapa. Exacto. Y se utiliza en el interior, ¿sabes? Mm. Además que creo que tiene un huevo de maletero. Sí. ¿Cuánto tiene? Ya sí, por. En el buena pregunta. Ahora lo vemos. 150 kilos. Creo. No me hagas mucho más. O más. O sea, si el camión de él tiene 200 kilos, con claro, o sea, como esto tenga menos, me río. JJ riéndose de mi camión de mierda. Ya, me reiría el doble del suyo. ¿Izquierda? ¿En la calle? ¿En la calle? Hostia, izquierda. No me jodas. No. Ahora, como no quepa, me río. Correcto. No, esta no, la siguiente, Hugo. A tu madre. Te estoy diciendo recto, no me jodas. Y la de la izquierda. Yo soy el chillar desde aquí. La verdad que sí. Y abres la puerta para no arañar el coche. Hostia, lo que sí, la tormenta aquí dentro creo que es mala idea, Tú tira. No, sí, cierto, o sea, no os quedéis en la casa ni en acaso bájate. Tira para adelante sin miedo. ¡Tira para adelante! Sí, es que mi hermano es retrasado. Ah. He visto algo. Sí, ahora bajáis, ábrele la puerta y que se baje. Bueno, yo me voy a dormir aquí un rato, luego ya entro en radio y me recogéis. Ok. Pues ahora nos vemos, chicos. Que toca tormenta. Voy a mear. He salido de Faifem, ¿verdad? Creo que he salido de Faifem. Vale.